Mi comunidad en donde vivo es una comunidad que ha estado de que solo los varones han tenido liderazgo. Más que todo, ¿por qué razón? Porque las mujeres no tienen preparación académica y luego también no tienen la oportunidad, la libertad que los esposos les den, sino que ellas más que todo se mantienen en sus hogares, se dedican a cocina y a criar sus hijos. Y entonces es el problema a que ellos no puede, a que ellas no pueden desarrollar algún cargo en la comunidad porque no les dan la oportunidad. Y la mayoría de mujeres más estamos en la casa, pues no tenemos la participación, pero ya ahora últimamente siempre se han recibido capacitaciones, ¿verdad? Entonces ya es donde la mujer siempre ha tenido acceso a involucrarse en grupos, en póngale a participar ya en los COCODES, en las auxiliaturas. No es de que realmente seamos feministas, sino que es lo que se trata también es de que todos actuemos bien y que beneficiemos a todos, ¿verdad? Como sabemos, los hombres tienen diferentes necesidades, como también la mujer, pero básicamente la mujer es la que tiene el contacto directo ahí dentro de la comunidad y muchas veces no se les cede el espacio de participación ni en la toma de decisiones, de que es bastante importante incidir. La coordinación con COCODES, digamos, pero surge la necesidad y se plantea a las compañeras, ¿verdad?, de que hubiera un otro capacitación y de lo que salió fue un diplomado, entonces nos alegra bastante porque así se fortalecen más ellas para que puedan incidir desde sus comunidades, que también ellas puedan tener propuesta también desde sus comunidades y como también dar a conocer a otras compañeras que desconocen por completamente el contexto del municipio. Al diplomado de formando formadores, la verdad al principio no entendía a qué me iba, pero solo con los temas que me dieron me interesó mucho, especialmente el tema, me acuerdo muy bien que fue sobre el autoestima y la verdad ese día cuando llegué la primera vez estaba pasando por un momento que ahí sí que un poquito difícil, pero al llegar allá, al ver eso, a los dos facilitadores que nos dieron esa capacitación, me llamó mucho la atención y de ahí no quise salir hasta terminar el diploma. Casa, pues no salía de ahí, estaba así. En cambio, esto me da la oportunidad a realizarme como mujer, a aprender más cosas, a ayudar a mis vecinas, a mi comunidad, a informarlas para que
podamos salir adelante, que tengamos un mejor desarrollo, no solo comunal, sino que personalmente, así como mujer, me dieron herramientas para poder ayudar a otras mujeres. La parte fundamental de esto es que muchas de las compañeras desconocen el Consejo de Desarrollo Urbano Rural. Y es por esa misma razón no participan en los órganos de coordinación. De que lo que se busca, ¿verdad?, es igualdad en derechos. Algunas personas no lo ven así porque lo miran como que si fuera una lucha de poder. Pero al final lo que se quiere es tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto hombres como mujeres, acá en el municipio. Así como nosotros fuimos capacitadas, nosotros tenemos esa obligación de capacitar a otras mujeres. Hacer con ellas, es darle las herramientas necesarias para que ellas puedan empezar a emprender ellas mismas sus propios procesos de desarrollo. Ay, a mí me encantaría seguir, que hubiera fase 2, porque sí, me siento renovada, me siento con energías, me siento con un potencial que yo puedo dar, pero quisiera aprender más, quisiera saber más, quisiera cómo que tener herramientas para seguir ayudando, un mejor entendimiento sobre qué es lo que puedo hacer, unas mejores herramientas para poder seguir adelante. Thank you.